Yo creo que bastante, porque precisamente esa diversidad es lo que le da a uno diferentes puntos de vista. No hay una respuesta correcta, o sea, no es que esto sea A o sea B, porque puede ser A o puede ser B o puede ser AB o puede ser AB más C o lo que sea. Entonces, digamos, interacción con diferentes grupos. Yo me acuerdo que en mi grupo había, por ejemplo, un geólogo. Y un geólogo, ¿qué me puede enseñar a mí si yo soy médico? Y resulta que me enseña cosas de geología o de su práctica que son completamente diferentes. Había un abogado también, con quien actualmente somos muy amigos. Entonces, decía, pero este abogado piensa de una manera diferente que yo por lo menos no había pensado. Entonces, todos esos puntos de vista lo enriquecen a uno para tomar decisiones y para aprender finalmente.